Amigos de París Adelante TV, sean bienvenidos a este evento especial del canal. En esta ocasión estamos celebrando el Mundial y nos encontramos en el séptimo partido. Vamos a ver si es que JL con una nueva selección, con un nuevo equipo, puede salir de esa tumba como el Undertaker. No va a pasar eso. Y así te caiga un rayo como le pasó a Jason. Bueno, eso tal vez. Le metieron 8 metros. Se lo metieron. ¿Viste? Bueno, este partido va a ser de Suiza versus Suecia. Qué irónico que los que se ven a enfrentar sean Black Teams, pero igual, loco. Ajá, sí, coincidencia. Bueno, típico negro. ¿Con qué equipo vas tú, JL? Bueno, el equipo de Suecia va como Capitán Yoshi y sus esbirros, los Koopa. El equipo de Suiza va con Luigi y los Hammerbrook. Bueno, cabe recalcar que ambos players no tienen un gran nivel aquí, así que tienen licencia para manquear. Vamos a ver qué pasa en este partido, vamos a ver si JL avanza a la siguiente fase. O si se queda en el camino, ya arranca. Recordemos que estos partidos tienen una duración de 10 minutos. Y que el equipo de Luigi es el equipo de JL, ¿no? No, yo soy... Ah, no. Es que me equivoqué en negro. Te equivocaste en negro, ¿no? El equipo de Luigi es Gerson y el equipo de Yoshi es JL. Suiza versus Suecia, loco. Bailen sobre la tumba del racismo. Vamos a ver. ¡No! ¡Eso! ¡Mira eso, papá! Un completo fiado de ese cocodrilo. ¡De Tania! ¡La puta madre que te parió! Yo como siento una diferencia enorme al haber visto el partido anterior. Una diferencia abismal. Bueno, aquí también bueno, igual, acompaña ya. Watari en los comentarios. O al menos para reírse. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? También se encuentra por allá Juan, pero estamos concentrados en celular porque ya sabe. Cállate. Que le está clasificado. Le estoy dando explicaciones a Gerson para que gane. Juan está siendo el director técnico de Gerson. Está haciendo de abogado al diablo. Bueno, loco. Comienzo a gritar la puteada ayer. Por el nivel y por cómo están jugando, me da la impresión de que esos son los partidos por la clasificación. Esto es como Ecuador. Unos morenos, Ecuador, Nigeria, ¿no? Ya. Recordemos que están jugando con todos los ítems, Tortuga, Bowser, hasta Smash, como dicen por ahí. Sí, a todos los juguetes. Con todas las cochinadas. Recordemos que este juego, más que de habilidad, se trata de mañas, ¿sí o qué, Juan? Sí, de leo y de ítems. Harta veces, se le jugó la cancha. Cuchillazo, todo. Puñalo. Es un vale todo esta movida por el fútbol. Los jugadores te sacan puñal y apuñal. Bien, saben que juegan al raje, loco. Típico negro. Eso es fútbol callejero. Esto me va de FIFA Street. Quedan 8 minutos y no vio ni un gol, loco. Qué diferencia, el partido anterior creo que ya parece tiempo, iban como 2 goles. Oye, qué bestia, loco. Tenemos un Magikarp con una neta. Hasta Princesa se manifiesta en la tribuna ladrando apoyando su equipo. Bien. Bien, lo electrocuté, dice. Dale. Oye, están corriendo. ¡El verde! Casi, pues. Yo sé que tú eres negro, pero no la tires al negro, porque ese no... Es que me invade la... JL, tú ya tienes un poco más de experiencia, porque ya te enfrentaste en otro partido anteriormente. Créeme, que eso no es... Como dicen por acá, cierra los ojos y se da cuenta que es LOL. ¡Vamos, loco, vamos! ¡Bien! ¡Al fin! ¡Liga Power! Vamos a ver. ¿Parece ser? ¡Hombre! ¡Sí! ¡Parece ser que JL está remontando! ¡Pobrecito el otro! ¡Ese hermano! ¡Fue a dar el basurero! ¡Lo meten con arquero y todo! ¡Lo meten con arquero! ¡Poder negro! ¡Pobre lagarto guancho! ¡Pobre el otro! No va a quedar nada, hermano. No va a quedar ni los huesos. Vamos a ver cómo continúa el partido. Quedan poco más de 6 minutos. Tratan de hacer llevadas por acá. Ya son técnicas más avanzadas. ¿Qué te va a salir eso, loco? Bien. ¿Qué pasó?
decir bien y no. Pero perdiste un golazo. ¿En serio? Chuck Gerson, porque está curtido de la especial. Está curtido de la enchuzada que le metimos. Ya se quedó curtido, por mí. Ya me copió algo de cosa. A base de Pablo aprende, dice por acá. La letra con sangre entra. Ahí va, ahí va, ahí va. Vean, seguiendo las notitas, el poderoso. Está el chol. ¿Qué pasa, eh? Vean, sí, eso, ay, sí, se me puso interesante el partido. Tenía todos los jugadores soñados para él. Están los ítems. Yo le voy al, no sé. Ya, negro. Hay que yo le voy al negro, dice. Pero con negro. Por eso podía venir. Parece ser que escuchamos de fondo a Juan dando consejos. El coaching. Técnicos. Parece ser que... No, ¡vean eso! Puta. El coaching, pero porque está sentado, está un coach. ¡Puta, Gerson! Pues, tío, loco, no, parece que usted practica. No, no he practicado ni verga, no sé por qué estoy ganando. Gerson, ni porque tienes un director técnico. ¡Sácale Claude, Gerson, sácale Claude! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Por poquito! ¡Vean eso! ¡Eh! ¡Toma la cochinada! Cocodrilo, vean eso. Pero mira, no me pasa. Yo, todos ahí los ítems hacen todo. Los ítems son todo. Son que aparecen los rojos que siguen. No me cuidan de cosas, no. Oh, por poquito. Tengo que pelear. Vean eso. Ese cocodrilo maestrucho, loco. Qué mal arquero. Qué bestia, loco. Está tapando bandera, loco. Esa fue una muy buena. Una muy buena referencia, en serio. Al menos tírate al piso, como ese mago y quema tiempo. Vamos a darle, alejale el paro. 3-0, loco, y quedan menos de 5 minutos. Por ahí quedaron unas bananas en la cancha. No se desaparece. Vamos a ver ahí qué hace Luigi. Ah, regresa. Para que veas que banana está en la cancha, a ver si. Vamos a ver si lo ganaba. ¡Ah, pero empiezo! Dale, loco, dale. ¡Pienso para los locos, los juegos! Haz de cuenta que después jugar fútbol se va a jugar mal. ¿Qué? ¡Gol, loco! ¡Nada mal! ¿Por qué no le ponen tanto ánimo, hijo de putas? Porque tenemos la fe en Gerson, no en ti. La fe, amigos. Estamos preocupados por Gerson, no por ti. Pues sí, no está con la agenda ahí ocupada. Tienes que perder. Pero me importa un huevo mi aniversario ahorita. Eso ahí pero tienen. Miren que esa cara de concentración de Gerson, no dice ninguna palabra, nada. Eso no sé. Esta está huevada, Un poquito. El Gerson no nos dice pero ningún comentario. Eso no es Gerson. Gerson creo que está en trance, está, no sé, pensando en otras cosas. Se mueven los dedos, pero su mente está en otra parte. Está usando un instinto nomás, en contra de esta Kings. Bueno, 4 goles. ¿Quién diría que Jotel iba a hacer 4 goles, loco? No sé, si sigue así, Jotel le va a llegar al siguiente fase. Es muy posible. ¿Quieres ser especial? ¡No! La hice. Le diste el negro. Le diste el negro. Le diste al negro, man. Y se la devolví. Toma, acuérdate. Ahí es la de los dos, loco. ¿Qué pasó, Gerson? ¿Dónde está tu Mega Power? Tu Mega Power. ¿No eres el Mega Black? Mega Black. Mega Black. El más black del canal. O sea, ¿por qué le dices Charizard negro, loco? Ahí se vuelve a dar, loco. 5. No, 4-1, perdón. Tienes 3 minutos para rematarla, Gerson. Tienes que meter un gol por minuto, Gerson. Hizo la del honor, loco, ya, eso no está. Ahora no te vas a encontrar más. Vamos, Gerson, un gol por minuto. Habla de pájaro. Y si no te le haces habla de pájaro. ¡Otro gol! Loco, no se han visto muchos super tiros ni enviadas especiales, pero se está notando. ¿Quién diría, loco, este mundial? Así que va a tener fútboles. Que el partido que tuvo con Juan. ¡Vean eso! Ahora sí, Messi es ecuatoriano. Ese es el fútbolazo. La pena es que Gerson aprende a base de palo, loco. ¿Gerson? ¿No viste? Porque le hicieron un gol y el man hizo otro. Y es Aguinaga, está bien. En el Valencia. Ya, avanzó hacia el 2, loco. Pero no, conmigo. Quedan poco más de 2 minutos.
Señor Striker, no me quiero ir. Yo pido que deben usar más el raje, loco. Voy. No me quiero ir, señor. Por eso está ahí. Yo les dije, usen el raje. ¿Cómo está? ¡Esa hueva! ¡Llévatelo! Te querías llevar, el cara, ¿no? Se ve todo aquí, loco. Recarga, loco. Un pared. Arriba. Si no lo sigues ahí, ya. Raje, esto va a raje. Se está sentenciando la selección de Suiza, ¿no? Sí. Va ganando Suecia, increíblemente. Yo sabía. Y sin Zlatan. De que ganaba un equipo con la letra S, ganaba yo con la letra S. Por eso yo lo apunté al niño. Que se besan ahí, hermano. Queda 1:49. Y lo peor es que su propio jugador le. Lo peor es que entre ellos mismos se sienten tan así. ¿Ve? Pero. ¿Qué fue eso, ¿Qué fue eso? Oh, parecían que le estaban bailando al balón, si cabía. Se congelaron ambos, no avanzaban ni dejaban coger el balón. O sea, ni avanzan ni dejan avanzar. ¡Eh, te vas a caer! Justicia divina. ¡Vamos, Gerson! ¡Vamos a ver, parezca Bowser! ¡Pero patea rápido! ¡Bien! ¡Esto, perro! ¡Esa es la mitad! ¡Oye, deja que disfrute para que coja confianza! ¡Vamos! ¡Vamos, Gerson! ¡Tiene que hacer 3 goles en un minuto! A base de golpes, es coger golpes. Pero ahí está. Apunta, ahí está. Pero miren. Qué buena pared, Dios mío. Esa guay infinita, loco. ¡Toma! Se lo trae, le cabe el mano. ¡Oh! Ahí está la tortuguita, loco. Pasa el gol. Oye, jodido, pues, tiene que seguir jugando más partidos. Sí. Y no escuchaste lo que dije nadie. Quedan 40 segundos. Bueno, el partido ha estado más animado que creía, loco, comenzaron flojos. Pero ahí le han estado dando. Ya. El raje, el poderoso raje, ya sabes, el club primero tiene que ser enfocado. Y ahí te mueves. Ahí das paso y todo lo mundo. Ricardo teniendo 3 jugadores a los lados. Casi lo coge el perro. Casi te come el perro. 7-4, 3. Casi la mitad. Ese fue 9-1. Fueron 10 goles en total. Yo te dije, José, si en el primer partido fueron 10 goles, se pueden ver más en los otros. Bueno. Acá fueron 11. 7-4, se despide del Mundial Suiza aquí en Palizan ante de. Gerson no pudo. Es un buen partido, Pensé que tú tenías un level más arriba que el otro Niga Power en el canal, pero se ha sobrellevado. Yo lo de Black Ranger fue. Exactamente. ¿Qué tiene que decir el ganador ahora que asegura un cupo en los cuartos de final? ¿Qué tiene que decir? Me cae verga este juego, en serio. Pero poco a poco como que vas cogiendo. Bueno, ya eso ya lo has dicho, loco. Ya queremos escuchar lo mismo. Que eres futbolista y no sabes decir nada más. No se trata de eso, este huevo. Pero sí, pues. Pero... Bueno, lo único que yo puedo decir es que fue un duelo muy reñido, dado que Jenson y yo tenemos el mismo nivel. Ya. Ya. Y que odio la misma raza también. Yo creo que no, aquí también marcó la diferencia el hecho de que él jugó un partido antes, ya le ayudó a conocer un poco el control. Sí, y es verdad. Pero Gerson dio pelea, loco. Sí. Sí, aparte que en el primer partido andaba sin mi curita. aguantando todos los. Por si acaso, amigos, JL quitado. Tiene el dedo con un corte, así que no es. Yo creí que ibas a decir el tipo de lesión que tenía. ¿Por qué carajo salen del menú si todavía estamos despidiendo el partido? Bueno, deja que se despiden en la pantalla el principal. Sí. Pues sin querer, pues sin querer, en serio. Disculpe que fue sin querer. Pero, bueno, ya con esto creo que nos tenemos que despedir, muchachos.
tendremos que esperar hasta el siguiente partido. Hay más partidos por jugar, aún seguimos en octavos, así es que ya saben, si vienen más partidos, estén pendientes desde el canal, porque hay muchos más videos para todos ustedes. Así es que, despídanse. Chao. Despídanse, muchachos. Hasta la próxima. Chao, gente.